nadie dijo otra cosa. El fútbol es muy diferente a manifestaciones. ¡Cando Cavallini! ¡Gol! Viene a ver. Van al VAR. A ver, sí, pero una falta en el medio campo. Culminan el gol de Cavallini. Ya regresa el árbitro central. Cavallini dice, ya la vi. No, lo expulsó. No, yo no creo. Atención. Y después que por esta jugada se tenga que echar. Ahora, caray, puede ser que no haya intención. Con referente. Mayores revoluciones, aquí vendrá tarjeta roja. Qué cosa la presentación de Eustaquio en liga, ¿no, Paco? Ya de inmediato el portugués le dice al árbitro, ve y checa al VAR. A ver, el árbitro dice VAR. Dice, voy a ver el VAR, voy a ver la tele. Señores, espérenme. Que hablando de justicia, cuando ves este tipo de jugadas que es precisamente para lo que está el VAR, esta podría qué ser bueno que existe el VAR. El árbitro está viendo lo que todos no lo estamos viendo no y lo no lo va a expulsar porque no lo toca. No. A ver, señor, regresa el árbitro, puestas. Rectifica. Por el VAR. ¡No es roja! Amarilla. ¡Es amarilla! Sí. ¡Se queda en la cancha! Sí, con esta que baja muy bien. El disparo y la pelota que se... ¿Penal? Marcó penal. Sí, ya van a revisar la jugada. Es insuficiente, sí lo toca, ahí lo agarra. Ahí hay una falta. Y luego una vez ya ve que remata fuera, es cuando él pide el penal, no antes. En el choque con Corona creo que es limpio, porque ambos van por el balón, ahí no hay absolutamente nada. Ahí sí. Allá va el árbitro central del encuentro. También llama a Corona, la revisión dice penal. ¡Y roja! Para Yotun. Tarjeta roja, penal. Ricardo está ahí, el árbitro lo debe estar revisando, sí. Y le puede cambiar la amarilla por roja. Desequilibrar. Uy, cuidado, esa era para roja. Cuidado, que puede ser revisada. Porque anda, ahí la va a revisar. Buen humor. Y sí lo van a echar. No, este roja. Lo tiene que echar, sí. Me parece que aquí el VAR nos va a directo al tobillo. Le dobla y lo plancha. Y le están para adelante y para atrás. He revisado el VAR. No es amarilla, es roja. Claro. Te vas, se acabó. Y creo que hay justicia. Sí, justicia. Solo pegarle el rebote, le queda Alexis. Intenta. Falta que terminó cometiendo. Y algo le van a decir en el bar ahí a Oscar Macías, porque también quedó Mayorga. Y la va a revisar Oscar. Como Oscar que va con Macías. La punta, ¿no? A ver si llega no. Tarde, ¿no? Segunda jugada, la de Alexis, es la que quiero ver. Gana la pelota el Maza, ese creo que tiene la ventaja, sí. El de Lobos, que se queda con la pelota. Mira esa jugada, el Maza cierra bien. Esa es la jugada que quiero ver qué pasó, porque esa. Está revisando. Mira, ahí está, es el segundo también. Esa también la está revisando. Sabe cómo esa es la que tarde. Tú decías. ¿No? Esa es la que yo decía también. De nueva cuenta. Uno sobre. Con esa llega tarde. Llega tarde, claro. La otra es inercia y toca el balón. Ahora ya, responsabilidad, señala. Amonestación. Roja para Alexis. Roja para Alexis. Por ahora no hay tarjeta y viene el reclamo de Corona.
nada, como esperando que el VAR le diga. Ese es mi punto. Ahí va, al VAR. Oye, no es golpearlo. Hasta encoge un poquito el pie. Viene. ¿Cuál es el veredicto? Ya la vi. Amarilla. Y listo. Se fue Gómez Luna, se fue. Grano. López Sordo y hasta Saguito. Saguito, exactamente, ahí estará el bueno. Roja el burrito Hernández. Llévalo. Esta también la revisan en el VAR allá. Sí, en todas las ejecuciones tienen que revisarse. Sí, sí, sí. Perdonar a burrito Hernández, ahí se nos va a ir, se nos ve el burrito. ¿Qué dice Óscar Macías? Que no, no hay roja. Que no.